Radio Sevilla, Caracol Girardot. Invitamos al presidente de la Liga de Ciclismo del Departamento de Antioquia, Javier Ríos. Primero que todo, mi querido Javier, le felicito porque hemos visto una organización impecable. Y yo me jacto que voy a todas las carreras y analizo todo el comportamiento de la parte logística, de la parte técnica, en la parte administrativa y en la parte de juzgamiento. Y aquí, realmente, Antioquia ha puesto un punto muy en alto en lo que tiene que ver con estos tres aspectos. Felicitaciones, mi querido Javier. Muchas gracias, Jairito. Sí, a pesar de la pandemia, muy casi que a distancia, con mi equipo de trabajo, el Comité Ejecutivo de la Liga de Ciclismo de Antioquia y todas las comisiones, propusimos que íbamos a hacer una vuelta a Antioquia, pero que tenía que ser una vuelta que fuera ejemplo para el ciclismo colombiano y que no podíamos permitir fallas de ninguna naturaleza. Y yo creo que gracias a mí lo logramos, porque no solamente por parte de los medios, de comunicación, sino los equipos y muchas personas me han llamado a felicitarnos porque realmente la carrera salió como se lo merece el ciclismo. Los reconocimientos hay que hacerlo, yo no lo puedo ocultar. Usted lleva 50.000 años haciendo ejercicios como el de hoy, pero creo que en el día de hoy, finalizando la carrera, le deja a usted algo muy invaluable y satisfecho, porque todo el mundo se va feliz de lo que vimos aquí en Antioquia. Sí, eso es cierto, la gente se va feliz. Gracias a Dios no recibí ni un solo reclamo, ni en la parte del juzgamiento, ni en la parte administrativa. Nosotros le cumplimos a todas las personas. Y son retos grandes que hemos tenido y los seguiremos hasta donde Dios nos permita seguir luchando por esta causa que tanto nos anima y apoyar a estos muchachos en el ciclismo. Para el cierre, Javier, ¿cuántos años lleva usted en la actividad dirigencial del ciclismo en Antioquia? En la actividad dirigencial llevo 22 años, pero estoy metido en el ciclismo hace 55 años. ¿Y en la clásica, en la Liga de Ciclismo del departamento? En la Liga de Ciclismo de Antioquia estoy desde el año 1996. ¡Ah! ¡Qué barbaridad, mi querida Tatiana! ¿Y de salud cómo estamos? Estamos inmejorables en nuestra salud, gracias al Todopoderoso, y que me da muchos ánimos y estoy para todavía brindarle algún apoyo al ciclismo. Pues este es el hombre fuerte del departamento de Antioquia, don Javier Ríos, muchas gracias. Nos veremos, si Dios quiere, la Vuelta a la Juventud en un par de días. Espero que nos encontremos, sí señor, muchísimas gracias. Y a todos los ciclistas, felicitar a la Federación Colombiana de Ciclismo, darle las gracias a la Gobernación de Antioquia, a Indeportes Antioquia, a la Quebradona, a Coordinadora, a la Lotería de Medellín, doctor Álvaro González en su empresa que nos apoya, en Coordinadora que nos apoya en todos estos eventos, y a todos y cada uno de las personas, a las alcaldías, a la alcaldía de Betania, a la alcaldía de la de Jericó, a la alcaldía de Caravanta, a la alcaldía de La Pintada y a la alcaldía de Santa Fe de Antioquia. Gracias a ellos, a la Policía Nacional, a los tránsitos y a la comunidad en general, mil gracias por este apoyo, y yo creo que les dimos un espectáculo digno de recordar. A don Javier, muchas gracias, aquí en Ciclismo Sin Límites, un gran personaje, directivo, presidente de la Liga de Ciclismo del Departamento de Antioquia.